Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Desde las instalaciones de la Cámara de Comercio del Cauca, Quilisalud S, la Administración Municipal y la Secretaría de Salud Municipal llevaron a cabo el lanzamiento del programa PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, un programa del cual se empezarán a ejecutar importantes acciones para el municipio. Bueno, como eje transversal de la Administración Municipal tenemos lo que tiene que ver con salud. El componente de salud es supremamente importante, tanto para la gente de la zona rural como para la gente del casco urbano. Hoy socializamos en este auditorio pues con la mayoría de presidentes de Junta de Acción Comunal, los consejos comunitarios, los adultos mayores, lo que es el plan de intervenciones colectivas, donde ahí podemos mirar los ambientes escolares, lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, los derechos de salud sexual y reproductiva, la salud oral, el entorno saludable que tiene que haber y el compromiso y corresponsabilidad de la familia, de la sociedad y el Estado. ¡Qué importante! Son 590 millones de pesos donde la Administración Municipal se enfoca en el bienestar general. Y como ente ejecutor, pues nuestra S, Quilisalud. Con ello, estamos dando un mensaje a todos nuestros habitantes de Santander y Quilichao que estamos trabajando por ustedes. Con el plan de intervenciones colectivas que ejecutará la S Quilisalud, no solamente se verá beneficiada la parte urbana de Santander de Quilichao, sino también la zona rural. Quilisalud, mediante una adjudicación del plan de intervenciones colectivas por parte de la Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza del doctor Álvaro Mendoza, ejecuta las actividades del plan de intervenciones colectivas, el cual está direccionado a 6 dimensiones. Las cuales se desarrollan en el caso de esta vigencia 2018, se va a desarrollar durante 7 meses y con la posibilidad de un otro sí para desarrollar otras actividades del mismo. Dentro de ese contexto se maneja la dimensión de derechos sexuales reproductivos, la de convivencia social, salud mental, el tema de hábitos de vida saludable, entre otras, y lo que se busca con estas actividades que son enmarcadas dentro de las actividades de salud pública y una caracterización que viene de una matriz desde el ministerio es actuar en estas actividades de salud pública, actuar generando impacto sobre la comunidad, tanto urbana como rural. La Secretaría de Salud Municipal jugará un papel importante durante el desarrollo de este programa, ya que son ellos los encargados de supervisar que todas estas actividades lleguen a feliz término. Total apoyo, desde que estamos ahí en la cartera es la Secretaría Local de Salud, siempre ha sido para nosotros una primicia estar siempre haciendo los apoyos pertinentes para la comunidad. Entonces vamos a continuar haciendo esos apoyos pertinentes, esos seguimientos necesarios para que a través de la S Quilisalud, quien es quien ejecuta el plan de intervenciones colectivas del municipio, podamos seguir atendiendo a la comunidad quilichagüeña en todo lo que corresponde a salud. Vengo de la vereda San Rafael, donde en este momento se está dando mano al puesto de salud que estaba abandonado. Gracias a Dios, esa obra ya está casi concluida. Falta un poquito para terminar. Y por manos de la alcaldía, por manos del señor gerente de Quilisalud, el trabajo está saliendo adelante. Y la comunidad está muy contenta por eso, porque es una obra que era un elefante allí. Entonces, ahora sí ya podemos decir, tenemos puesto de salud en la vereda San Rafael, municipio de Santander de Quilichao. Si usted quiere conocer cómo se realizarán estas actividades en los diferentes barrios de Santander de Quilichao, lo puede hacer acercándose a las instalaciones de Quilisalud o a la Secretaría de Salud Municipal, en donde le brindarán la información pertinente. CNC Noticias Cauca.